32, regionalmente nuestro, segunda temporada. Bienvenidos a Córdoba, la puerta de entrada al Caribe. Yo soy Juan Marín y esto es 32 regionalmente nuestro segunda temporada. Hoy los saludo desde Córdoba, un departamento ganadero, musical e inspirador, con playas y ciénagas importantes, un territorio atravesado por los ríos Sinú y San Jorge. Hoy quiero invitarlos a descubrir qué hacer, qué saber y qué probar en la tierra del sombrero volteado. ¡Acompáñenme! Tierra Alta es un municipio al sur del departamento de Córdoba, a una hora de Montería, su capital. Tiene el privilegio de contar con un resguardo indígena en Vera Catío y la central hidroeléctrica de Urrá, que tiene un lago de 7.000 hectáreas y más de 200.000 hectáreas de bosque húmedo interior del Parque Nacional Natural Paramillo. Todo esto lo convierte en un territorio ideal para el ecoturismo. Bienvenidos a Tierra Alta, Córdoba, un lugar cuyos planes nos recuerdan el poema Verde, que te quiero verde, porque precisamente nos encontramos en la ruta turística Energía Verde. Vamos a conocer un lugar que está abundante en flora y fauna. Bienvenidos. Tierra Alta, Córdoba, cuenta con el Parque Natural Nacional Paramillo y nos encontramos con Jaime Bertel, uno de sus guías turísticos. Cuéntanos acerca de él. Claro que sí, este parque es uno de los más grandes de Colombia, tiene 460.000 hectáreas. El 70% de este territorio está precisamente en el municipio de Tierra Alta. El resto es compartido con Antioquia y otro municipio que se llama Montelíbano. Jaime, ¿quiénes deberían venir a visitar este lugar? Realmente tenemos para todos. Tenemos una bandeja de servicios. Si usted viene con su esposa y con su familia, realmente tenemos una caminata ecológica que no hay que caminar sino unos 100, 200 metros. Pero si ya es un grupo de jóvenes con más actividad física, tenemos una caminata ecológica ya a unas alturas de 500, 600 metros sobre la montaña. Pero desde ahí en adelante tenemos caminatas ecológicas de 2 y de 3 kilómetros y subiendo hacia la montaña, que es el Cerro Murrucucú. Las actividades son variadas. La gastronomía espectacular, hay gastronomía típica. Pero lo más importante, entre otras cosas, es el servicio que la comunidad ofrece. Ok, ya saben, entonces pongan ahí entre sus futuros planes el Cerro Murrucucú. ¿Lo dije bien? Perfectamente. Nos encontramos en la ruta Energía Verde y me acompaña Ezequiel Domico Jarupia, que es el líder cultural del pueblo en Vera Catío. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Hoy la idea era que yo tuviera la experiencia de la pintura corporal y facial. No se pudo porque, ¿cuántos días duran caer? Entre 8 o 10 días. Entonces era complicado hacer el resto del programa así, pero bueno. ¿Cómo se llama esta fruta con la que, de la que extraen la pintura? En Embera se dice quipará. Quipará, el quipará. Fruto se llama quipará. El fruto se llama quipará. En castellano, pues acá se conoce jagua. Ok, hay que aclarar, esta fruta no es comestible, ¿cierto? No, utilizamos para varias cosas, tanto para médico tradicional, para caída de los cabellos, para pintura facial y corporal, para la ritualidad o para el gemení, ya la niña va pintada de una figura que nosotros decimos trapiche. Ezequiel, ¿por qué el pueblo en Vera es importante para la región, para todo el departamento del Córdoba? Por lo que nosotros, desde la ancestralidad, mantenemos y cuidamos nuestra naturaleza, nuestra madre tierra. ¿Por qué debemos mantener nuestros saberes? Porque ellos vienen, nos vienen enseñando dónde viven los animales, dónde viven los peces, las quebradas, porque la orilla hay que cuidarla, porque los árboles no hay que talar en la orilla de la quebrada. Entonces, eso es la gran importancia. Ahí lo tienen, vengan a disfrutar de la hospitalidad del pueblo en Vera Catío, del departamento de Córdoba, que tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias, Ezequiel, por la invitación. Gracias a ustedes. Y yo me lo llevo, que yo sí voy a intentar pintarme. Vamos a ver. Estoy con Orlando, nuestro anfitrión en el departamento de Córdoba, una tierra que ofrece
opciones de ecoturismo, todas las que tú quieras, pero de todos los planes que uno pudiera tener acá, ¿cuál es tu favorito, Orlando? Bueno, mi favorito es navegar por los distintos cuerpos de agua del departamento, por mar, por ciénagas, por ríos. En cada uno de ellos hay una historia, hay una magia, hay algo por conocer, por probar, por escuchar, por disfrutar, y conocerás mucha gente, muchas perspectivas del departamento. En Córdoba se tienen las tres opciones, mar, río y ciénagas. Y ciénagas, esa es la maravilla, y puedes pasar de mar a ciénaga, de ciénaga a mar, puedes llegar al río, puedes unir cada uno de ellos y entrelazar las distintas experiencias que alrededor de la magia que allí concibes vas a poder experimentar. Bueno, pero yo tengo una dudita aquí entre nos, ¿dónde se compran esos sombreros tan bonitos? El sombrero tiene una particularidad, lo tejen nuestros indígenas zenúes, es patrimonio nuestro, nacional y también de la región andina, y es un referente importante. Lo puedes conseguir en el municipio de Tuchil, en San Andrés de Sotavento, aquí en Montería, en general en todo el departamento. Nos identifica y con orgullo lo porto porque es una forma de mostrarle al mundo lo que somos los costeños del departamento. Ayapel es un municipio a 250 kilómetros de Montería. Un recorrido en carro de 2 horas y media. Es reconocida por su iglesia, que data de 1835, una de las más antiguas de Córdoba. Ayapel tiene una extensión de 200.000 hectáreas, de las cuales 140.000 pertenecen a la ciénaga. Es el segundo humedal más importante en el país y en 2018 fue designado territorio Ramsar por su diversidad biológica. El municipio de Ayapel, aquí en Córdoba, se ha caracterizado por su pesca, por su minería, por su agricultura, por su ganadería, pero en los últimos años viene potenciando su turismo. Nos encontramos alrededor de la ciénaga de Ayapel y Carlos nos va a contar la historia de ella. La ciénaga de Ayapel se dice en una fábula que fue una gota que dejó caer una paloma cuando el mundo era oscuro, y así se formó la ciénaga de Ayapel. 45.000 hectáreas de agua, en el cual tenemos 18 caños que alimentan esta ciénaga por el río Cauca y el río San Jorge. Inicialmente la llamaban ciénaga de Doña Luisa los españoles, pero las personas que vivían aquí le dijeron Laguna de Ayapel, porque el que gobernaba acá era el cacique Yapé. Por eso se llama ciénaga de Ayapel. Ok, y contémosle a los turistas qué actividades pueden realizar acá para venir a conocer, como por ejemplo esta iglesia, y qué más cosas hay. La iglesia tiene 187 años, en 13 años cumple 200 años, como ustedes ven es arquitectura gótica. Lo hicieron los españoles. La ciénaga de Ayapel, usted puede venir a practicar turismo. ¿De qué manera? Paseos en lancha, paseo en planchón. Ahí lo tienen. Entonces, además de navegar, pueden incluir en sus recorridos históricos. Por ejemplo, en la ruta García Márquez, incluyámosle Ayapel. La ciénaga y las lagunas de Ayapel ofrecen toda variedad de deportes náuticos que son la excusa perfecta para venir a conocer el territorio zenú. Aquí todos estos campeones están promoviendo el turismo comunitario y de esa forma pelear para dar a conocer al mundo el departamento de Córdoba. A propósito, hay muchas formas de dar la pelea y hacer knockout. ¿Ustedes sabían que aquí en el territorio de Córdoba nació uno de los boxeadores más famosos de Colombia? Les tengo el dato curioso. En Montería, Córdoba, nació Miguel el Happy Lora, que llegó a la fama deportiva cuando ganó el Campeonato Mundial de Boxeo en la categoría gallo. Sostuvo su título por 4 años, de 1985 a 1988. ¡Muñequeuro! En el departamento de Córdoba se encuentran unas artesanías que solamente se producen aquí, más exactamente en un corregimiento. ¿En cuál, Julia? En el corregimiento del Cedro son fabricadas estas artesanías como la palma, que se llaman la palma de cejes. ¿Palma de ceje? Palma de ceje, sí, señor. Ok, ¿dónde se produce la palma de ceje? La palma de ceje es producida acá en nuestro municipio de Ayapel, Córdoba. Como podemos ver, con esta palma de ceje se pueden hacer varios productos. Aquí tenemos, para enseñarle, pues, como esta canoa, también podemos hacer lámparas, canastos, con muchas cosas para el hogar. Y ya saben, solamente aquí, palma de ceje, ¿que la encuentran por ahí? No, señor, solamente aquí lo encuentran en Ayapel, Córdoba. ¡Ay! Estas artesanías, la ciénaga, los manglares, los ríos, las playas, todo le grita a Colombia y al mundo que Córdoba es auténtica, una región con riquezas patrimoniales por descubrir. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia.
ofrece la magia de su departamento. Sus hospedajes son una mezcla entre lo rural y lo urbano. Vamos a conocer algunas de estas opciones. ¡Vamos, Juan Manuel! Moñitos es un municipio de Córdoba, ubicado a orillas del Mar Caribe. Tiene más de 15 kilómetros de playas vírgenes. Dentro de su oferta hotelera encontramos la Reserva Natural Viento Solar, situada en la bahía de Playa Larga. Estamos con Elena Posada, la fundadora de la Reserva Natural Viento Solar en Córdoba. Háblanos de este pedacito de paraíso. ¿Cómo nació todo esto y hace cuánto? Llevamos aquí 40 años. Yo llevo 40 años acá y mi sueño fue elevar este territorio al nivel de reserva natural. Entonces, a través de la reserva natural, de la sociedad civil, hemos creado un corredor de conservación a lo largo del litoral Caribe. Este lugar es realmente hermoso, vale la pena que lo visiten todos los colombianos y los extranjeros. Acá en la reserva, ante todo, podemos encontrar es una comunidad campesina amorosa, inmensamente amable, que nos atiende y nos guía a través de la reserva. Tenemos unas caminadas, unos senderos ecológicos maravillosos también. También tenemos unos paseos lindos por el río Mangle. Ahí lo tienen, miren, y les cuento que aquí vienen gringos, franceses, japoneses. Entonces, ¿qué esperamos los propios colombianos para venir a visitar aquí en Córdoba la Reserva Natural Viento Solar? Aquí los espera. ¡Ay, esta es la vida que me merezco! Ayapel es un municipio de Córdoba con un potencial de ecoturismo impresionante. Nos dicen que cuando ustedes pasen por acá, no se pueden ir sin sentarse a apreciar el atardecer. Y el consejo que yo les doy es que se apliquen mucho bloqueador, aunque queden como un mimo. Yo sé por qué los digo. Ayapel fue uno de los asentamientos más importantes en el Valle del San Jorge para la cultura Zenú. Hoy en día es considerada la capital pesquera de Córdoba. En este municipio encontramos hospedaje urbano y una naciente industria de turismo comunitario que apuesta por construir hospedajes rurales y glampings. Uno de estos es el Hotel Mirador Canoa. Estamos con Carlos Donado, que nos va a contar en dónde estamos exactamente y qué tiene para ofrecerle a los turistas. Estamos en Club Mirador Punta Canoa, un negocio que ofrece los servicios de pasadía, en el cual usted puede venir a disfrutar de esta belleza de Ciénega. Aquí se ofrecen paquetes turísticos en el cual incluyen piscina, almuerzos, paseo en jet ski, paseo en bicicletas de agua, gusanos, tortas y paseo en planchón, para que usted disfrute de los amaneceres y los atardeceres de esta bella región. Entonces, imagínense venir aquí a esta laguna tan impresionante, hacer gusano, por ejemplo, eso es donde se trepan varios y se dan un tiestazo en el agua. Sí, acá es más bonito porque como no hay tanto las olas, pero es algo muy, muy bonito de disfrutar. Ay, bueno, yo sé, ustedes en este momento pueden estar diciendo, Iván habla muy bonito de Córdoba, ¿será cierto? Pues para que no se queden solo con mi versión, escuchemos lo que tienen por decir los turistas. Conocer el departamento de Córdoba es una gran experiencia. Hay muchos sitios que debemos conocer y también hay playa, brisa y mar en este hermoso departamento de Córdoba. Le hago una invitación aquí a toda la gente que venga al departamento de Córdoba a que conozca aquí la laguna que está en Ayapel, que es muy bonita, y para que disfrute todo lo bonito que tiene aquí el departamento de Córdoba. El departamento de Córdoba tiene un atractivo cultural en patrimonio material, inmaterial, gastronómico. Cuenta con 40 festividades al año y tiene una creciente industria hotelera. Vean, hay más de 6.000 habitaciones en hospedaje esperándolos. Por fuera no se queda nadie. Vengan, que el departamento de Córdoba los espera. No, un brindis con juguito decoroso. ¿Qué otro jugo tienen acá? Bueno, aquí hay jugo de níspero, jugo de zapote, jugo de guayaba agria, jugo de mango, maravilloso. Mejor dicho, jugos que no van a tomar en ningún otro sitio aquí en Córdoba. Y también en Córdoba hay unos ritmos que invitan a la festividad. ¿Cuál es el ritmo característico de la región?
Bueno, hay muchos. El porro es uno de ellos, quizás el más famoso. Está la cumbiamba, que es a base de pitos y tambores. Hay vallenato sabanero y el bullerengue, también hace parte de nuestra cultura en el departamento de Córdoba. Mientras tomamos jugo, podemos escuchar muchos de ellos. ¿Y cómo es el bullerengue? Porque suena como... El bullerengue es un baile cantado muy típico de nuestra zona costanera y también de nuestro palenque aquí como en Uré y la zona de herencia africana. Ah, bueno, pero entonces ya saben, invitados aquí también a todas las festividades de Montería y de Córdoba en general para que disfruten de los distintos ritmos. Y nosotros prometemos aprender para bailar con ustedes. En Córdoba se mezclan y confluyen todos los ritmos del Caribe colombiano, pero me hablaron de un ritmo que nació aquí en el departamento con un nombre muy curioso, pero cuando les digo curioso es realmente curioso. La macumba es un ritmo que fusiona mapalé y cumbia. Fue creado por Francisco Sumaque Nova, un compositor, director y arreglista nacido en Montería, reconocido por pertenecer a las agrupaciones Los Macumberos del Sinú y la Sonora Cordobesa. Estas orquestas nacieron entre los años 50 y 60, la época de oro de las orquestas de música tropical colombiana. En el departamento de Córdoba se mantiene la esencia de la música de gaita, el pito atravesado, las bandas de viento o pelayeras. Entre sus manifestaciones musicales más tradicionales encontramos la cumbia, el fandango, el porro, la puya y las tamboras del bullerengue con el baile cantado. El fandango suena a fiesta, es representativo de la región cordobesa y Jennifer me va a enseñar en compañía de todos ellos a bailarlo, ¿cierto? Entonces, ¡upa pues! ¡Un, dos, tres, va! El fandango es un ritual de enamoramiento, una disputa entre el bailador, el tamborero por el amor de la bailadora. Ahí lo tienen, un nuevo baile que aprendí el día de hoy y quedé tan emocionado que... ¡Vámonos con el otro! ¡Un papá de esa! Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. En el departamento de Córdoba se encuentra una gastronomía variada donde se percibe la mezcla de alimentos de las culturas indígena, árabe, africana y española. Este encuentro les dio a las preparaciones locales un sabor completamente auténtico, por lo que reciben al turista con múltiples especialidades de carnes, sopas y sancochos. Con Katia Rodríguez, experta en carnes, que nos va a hablar de qué vamos a probar hoy, Katia. Bueno, hoy vamos a ver tres platos que son insignia de nuestra región. Uno es el arroz sinuano, es un arroz que lleva como base principal carne salada. Es un arroz compuesto muy característico del Sinú, que lleva varios componentes, como los vegetales típicos de la región, como el ají dulce, zumo de coco, lleva trocitos de plátano maduro, queso costeño rallado y carne salada, que es la carne que lleva el plato como ingrediente principal. ¿Ese es el plato uno? Ese es el plato uno. ¡Caramba! ¿Y el dos? El dos vamos a ver unos medallones, unos cortes gruesos de lomito fino, que van con una salsa cremosa de suero costeño con pimienta. Pimienta roja, pimienta verde y pimienta negra. Yo no debería preguntar, pero ¿y el tercer plato? Pues. Ya ese es el plato como insignia de esta zona, que es la carne asada a la parrilla con patacones. Todos sabemos que Córdoba es la región ganadera por excelencia del país y lo típico y fundamental aquí en nuestra zona es la carne de res. Katia, ¿qué hace especial la carne de Córdoba? Indiscutiblemente el río Sinú. El río Sinú aporta gran fertilidad a estas tierras, lo que genera los mejores pastos del país. Entonces, el ganado aquí tiene la mejor alimentación, por lo tanto, producimos las mejores carnes de todo el país. Viendo todos estos platos, si tuviéramos que ponerlo en términos matemáticos, Montería más gastronomía igual carnes. Mírenla en todas las variedades posibles. Y yo sé que hay personas que están diciendo, Iván, ¿se va a comer todo eso? No, ya quisiera, pero también estoy viendo muerto de hambre a todo el equipo de producción. Entonces ellos me van a ayudar y yo tengo es que decidirme por uno y me voy a decantar por el arroz sinuano. Entonces, cuando vengan acá a Montería, pidan carne con confianza. Aquí nos vemos.
Ustedes con seguridad han escuchado el fruto del corozo, con seguridad han tomado jugo de corozo, pero ¿han probado acaso vino de corozo? La belleza monteriana representada en Gisela Gámez, que además de tener un apellido súper internacional, es embajadora de marca y nos va a explicar cómo así que vino de corozo, Gisela. Bueno, Iván, te voy a explicar un poco. El corozo es una fruta exótica de la región de la costa. Aquí en Córdoba se produce mucho y hay muchísimos, muchísimos licores, muchísimos vinos que se están haciendo actualmente con esta fruta. Pero Pegaso tiene algo en especial y es que es el único vino de corozo espumoso del mundo. ¿Cómo te parece? Puedo dar fe de ello. ¡Qué locura, ¿verdad? Corozo en vino y espumoso, además. Solamente se ve eso acá, es el único sitio donde uno lo puede encontrar. Sí, así es. Y actualmente, bueno, queremos llevar este producto a nivel internacional, queremos este año exportarlo. Y recuerden siempre consumir licores con registro sanitario, con toda su normatividad y, bueno, Pegaso obviamente tiene todos sus registros. Entonces, lo único que puede superar a un vino de corozo espumoso es que sea legal. Ahí lo tienen aquí en Montería. Dos especialidades gastronómicas que me moría por probar aquí en el departamento de Córdoba son el bocachico y el dulce de mongo mongo. Ojo, no mango mango, no, no, mongo mongo. Mongo mongo. Y hoy aquí en medio de estas mujeres vamos a probar el segundo, el bocachico. Ahorita les voy a contar algo, un dato curioso sobre el dulce mongo mongo, pero mientras tanto, Marlene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar el bocachico en salsa de coco. ¡Qué delicia! Frito en salsa de coco. La preparación para esto, estos son los ingredientes. Se le echa cebolla, ajo, ají, limón, esta es pimientica. Este es el zumo de coco para prepararlo en salsa de coco. Bueno, vamos con la preparación, Marlene, a ver que queremos ver esto en vivo y en directo. Algo que me ha parecido muy, pero muy curioso de la cocina cordobesa son sus dulces. Tienen dulce hasta de yuca. ¡Ah! Y les tengo otro dulce que los va a dejar aún más locos, pero eso en el siguiente dato curioso. Durante la Semana Santa en Córdoba se realiza el festival Dulce Tradición y uno de los dulces más solicitados es el dulce de mongo mongo, que mezcla los sabores de varias frutas, papaya, piña, mamey, guayaba y además tiene plátano maduro y plátano verde molido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, esto de aquí... Ajá, de donde está frito y se frite. ¡Ah! Aquí va a terminar de coger saborcito. ¡Ay, sí! Bocachico en salsa de coco. Ya les compartí cómo se prepara. Creo que mi recompensa es probarlo. Con seguridad ustedes han probado bocachico, pero con salsa de coco, la reinvención del sabor. ¿Qué más les puedo decir si no? Déjenme comer tranquilo. Orlando, yo definitivamente nunca había escuchado algo como esto. Cerveza de yuca. Háblanos de ella. Bueno, esto es muy interesante porque es llevar el campo y la producción primaria a otro nivel. La transformación de la yuca que siembran nuestros campesinos a la mesa convertida en una cerveza legal, trascendental porque nos permite tener opciones para poder disfrutar de mucha gastronomía en el departamento. Hombre, brindemos por eso, ¿bien? Y oriunda del departamento. Una delicia. ¿Cómo describirías tú este departamento que es tan mágico? Precisamente de esa forma, una tierra que lo tiene todo, que tiene naturaleza, que tiene magia, que tiene una confluencia de diferentes características en los cuerpos de agua. Aquí hay una maravilla de la creación de Dios y precisamente la mejor forma que ustedes lo sientan y lo perciban es llegando al territorio y estando allí presentes. Tienen que venir a la puerta de entrada al Caribe, una Córdoba natural y mágica. Córdoba lo tiene absolutamente todo. Vengan con la familia y disfruten de los diferentes planes.
Amigos, hasta aquí llegó nuestro recorrido por el departamento de Córdoba y yo sé que ustedes en casa están haciendo sí, pero tranquilos, vamos a tener una próxima oportunidad para encontrarnos. Por ahora eso fue todo desde Córdoba, un territorio que nos demostró que es auténtico, con una gastronomía que nos obliga a saborear cada bocado, con un paisaje para guardar en la memoria. Nos vemos en una próxima entrega de 32 Regionalmente Nuestro, en donde seguiremos conociendo esta maravillosa Colombia. Recuerden que si quieren repetir este capítulo, pueden ir al canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos, así que vayan, denle play y nos vemos en una próxima ocasión de 32 Regionalmente Nuestro. ¡Chao! Ay, estos son malos consejos que dan aquí estos malos. ¿Están bien? Súbela por allá, ahí no sube. Listo. ¡Ole! Que canta muy bonito, pero que si se va con su musiquita para otro lado, dice el señor director. Que llegó a la fama deportiva cuando ganó el campeonato mundial de boxeo en la categoría gallo. Sostuvo.